Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tengas muy buen día. Bienvenido a este vídeo, bienvenido a mi canal. Eh, en este vídeo vamos a ver cómo he realizado esta blusita que habéis visto al principio. Caladita, es súper bonita y muy, muy sencilla de realizar. Te invito a hacerlo, te animo, porque eh, merece la pena. Es súper, súper sencilla y es súper bonita. Eh, así que, que nada, vamos a comenzar. Acompáñame. Que voy a hacerlo paso a paso. Verás qué sencillo. Eh, te voy a mostrar los materiales que, que he utilizado. He cogido tres ovillos como estos de algodón. Tienen 100, 100 gramos y tiene 240 metros, ¿vale? Eh, algodón, algodón. Puedes coger el color que más te guste. Eh, el, el fabricante recomienda utilizar un un Ganchito de tres y medio, y yo para que quede un poquito así más sueltecita he cogido uno de cuatro vale. Eh, y como siempre, pues nada, mi, mi tijera, mi, mi agujita y mi cinta métrica que se me olvidaba <laughs> que la tengo por aquí eh, que la vamos a necesitar para el tamaño que, que queramos hacer. Yo voy a hacer una talla M. Amplia, también depende del gusto, si te gusta más estrechita, más, más ancha. Entonces esto es una ML, ¿vale? El tamañito que yo voy a hacer. Entonces lo que, lo que vamos a comenzar es hacer cadenas, eh, pero antes de nada necesitas las medidas que, que quieres hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer eh, la blusita eh, de 60 centímetros de, de ancho. Y 60 centímetros de largo, ¿vale? Entonces, esta blusita va tejida, eh, son unos rectángulos, ¿vale? Que van a ir desde la espalda hasta la parte de, de arriba, ¿vale? Vamos a ir tejiendo en ida y vuelta. Eh, así que necesito 60 por delante, 60 por detrás, 120 centímetros, necesito de largo. Entonces. Eh, vamos a comenzar haciendo cadenas eh, para mi para mi talla 120 centímetros tiene que tener eh, las cadenas y luego también para los dibujos necesitamos tener múltiplos de 6 vale necesitamos hacer cadenas número múltiplos de 6 ok yo voy a tejer eh, cadenas eh, voy a hacer unas 204 cadenas, ¿vale? Voy a empezar con mi nudito deslizado. Y voy a comenzar a tejer cadenas, ¿ok? Múltiplos de 6 necesitas tener y que se aproxime más o menos a la talla que, que necesitas. En mi caso, yo quiero 60 que tenga un largo la blusita de 60 centímetros. Entonces necesito hacer cadenas de 120 centímetros y eh, que se aproxime más o menos, pero que tengan un número múltiplo de 6, ¿vale? Eh, pues eso, que voy a hacer 204 cadenas, que son múltiplos de 6, y luego hay que sumarle una cadena más. Vamos a verlo. 3 y 4. Bien, ya tengo mis 204 cadenas. Y esto me tiene que medir aproximadamente lo que, lo que yo necesitaba, unos eh, 120 centímetros, ¿vale? Eh, aproximadamente porque tiene que ser múltiplos de 6, de ¿vale? 121 aproximadamente me mide, estupendo. Vale, y ahora eh, vamos a sumarle una cadenita más, ¿vale? Eso es, a ver, este por acá. Uh -huh. Ahora sí, le sumamos una cadenita más, ¿vale? Y ahora vamos a subir con una, dos, tres cadenas y vamos a hacer la primera fila. Eh, vamos a hacer unos bloques. De 13 filas, ¿vale? Y esos bloques los vamos a repetir en mi caso por tres veces. Si quieres la blusita más, más estrecha, porque quieres hacer una talla más pequeñita con dos bloques, yo creo que tendría suficiente. Eh, más o menos mi, mi, mi ancho, eh, yo quiero tener 60 centímetros. Entonces, eh, como vamos a hacer eh, la blusa en dos partes, eh, vamos a hacer dos rectángulos que van a dar la vuelta. Desde delante hacia detrás, eh, entonces eh, mis bloques tienen que medir eh, aproximadamente unos 30 centímetros. Vale, entonces yo voy a hacer tres bloques de cada rectángulo. Eh, así que eso, vamos a ver cómo he realizado los bloques para que hagan estos dibujitos tan chulos. Eh, y son 13 filas, vale. Pues Eso comenzamos con las cadenas múltiplo de 6, le sumamos una cadenita más y ahora vamos a hacer la primera fila de puntos altos. Vale, subimos con tres cadenas y en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta cadena desde el ganchito ahí introducimos el ganchito y comenzamos a hacer el primer punto alto. Vale, estos tres, estas tres cadenitas nos van a contar como el primer puntito alto. Vale. Y vamos a hacer por todas las cadenitas hasta el final puntos altos. Ya tengo aquí la fila 1. La fila 1 que era eh, completa de, de puntos altos, ¿vale? Bien. Ahora vamos a hacer la fila 2. Entonces, vamos a subir con una cadenita aquí tengo eh, 205 puntos altos vale los 204 eh, que son los eh, números eh, múltiplos de 6 204 más una vale entonces tengo 205 eh, 205 puntos altos vale bueno <laughs> subimos con vamos con una cadenita para la, la, la vuelta 2, eh, para la fila 2, o vuelta 2, da igual. Entonces subimos con una cadenita y en el primer punto, ahí, vamos a hacer un puntito bajo. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora saltamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto aquí vamos a hacer un punto bajo voy a repetir uh -huh. vamos a ver 1 2 3 4 y 5 cadenas y ahora saltamos 5 puntos 1 2 3 4 5 y en el siguiente un punto bajo vale tomando el punto normal y corriente Ahí volvemos a repetir esto por toda la fila vale 4 5 cadenas saltamos 1 2 3 4 5 puntos y en el sexto un punto bajo ok vamos haciendo la vuelta 2 así punto bajo 5 cadenas saltamos 5 puntos y en el sexto, un punto bajo. Cinco cadenas, saltamos cinco. Y en el sexto, un punto bajo. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos, cuatro, cinco. Y en las tres cadenitas, en la tercera cadenita que hicimos de subida, ahí iría el último puntito bajo. ¿Vale? Ahí. Bueno, eh, más o menos. Vale, eh, ahora, para la vuelta 3, para la fila 3, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la fila 2. Entonces, subimos con una cadena, un puntito bajo y 1, 2, 3, 4. 5 cadenas y hacemos un puntito bajo en el puntito bajo que tenemos de la fila anterior, ¿vale? Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y un puntito bajo en el puntito bajo de la fila anterior. Así por toda la fila completa. Esa es la fila 3, ¿vale? Igual que la 2. Terminando la fila 3, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, hacemos un puntito bajo, subimos con una cadena y vamos a hacer la fila 4. Vale, para la fila 4 hemos subido con una cadena y en el mismo puntito bajo que tenemos de la fila anterior hacemos otro puntito bajo. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas. Y nos venimos al puntito bajo de la fila anterior y hacemos un puntito bajo. ¿Vale? Y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y... En el puntito bajo de la fila anterior hacemos ahí un puntito bajo, ¿vale? Esta sería la fila 3 y la fila 4, que es igual, ¿vale? Vamos a hacer dos filas iguales. Un puntito bajo en el puntito bajo de la fila anterior, siete cadenas, ¿vale? Hasta el final y luego volvemos haciendo exactamente lo mismo. Subimos con una cadena, un puntito bajo eh, en el punto bajo de la fila anterior, siete cadenas. Vale, un puntito bajo, siete cadenas. Un puntito bajo, siete cadenas. Vamos a hacer dos filas, son iguales. Vamos a terminar la vuelta 5. Entonces, terminamos con un punto bajo y la giramos. Vale, giramos la labor. Vale. Ya tenemos 5 filas. Bien. Ahora la fila 6 va igual que la 2 y la 3, pero con alguna excepción. Vamos a verlo. Para la fila 6 vamos a subir con una, dos y tres cadenas, que nos van a contar como un punto alto, ¿vale? En vez de un punto bajo en la fila 6, vamos a hacer un punto alto al principio y al final, ¿vale? Y vamos a hacer dos cadenas más, una y dos, y vamos a hacer un punto bajo tomando las eh, dos filas de siete cadenas, ¿vale? Ahí vamos a hacer un punto bajo, ¿ok? Y hacemos una, dos, tres. 4 y 5 cadenas. ¿Vale? El puntito bajo lo vamos a hacer tomando las dos filas de cadenas últimas. ¿Vale? Así. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Cadenas de separación. Y vamos a hacer un puntito bajo. Así es la fila 6. Comenzamos con tres cadenas que nos cuentan como un puntito alto, dos cadenitas de separación, un punto bajo, tomando las dos filas de cadena, ¿vale? Las dos últimas filas de cadena, cinco cadenas, un punto bajo, cinco cadenas, un punto bajo, ¿vale? Hasta llegar al final. Llegamos al último punto bajo. Y volvemos a hacer como hicimos al inicio. Dos cadenitas de separación y un puntito alto en el puntito bajo de la fila anterior. ¿Vale? Y esa sería la fila 6. Para la fila 7 es igual, pero no subimos con, con un punto bajo, sino que subimos. Una cadena, o sea, perdón, no subimos con un punto alto, subimos con un punto bajo, subimos con una cadena y en este puntito alto de la fila anterior ahí vamos a hacer un punto bajo y hacemos igual dos cadenas, una, dos y en el puntito bajo que tenemos aquí de la fila anterior un puntito bajo y una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Un puntito bajo en el puntito bajo de la fila anterior. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Un puntito bajo. ¿Vale? Puede ser un poquito lioso, pero calma. Se va haciendo filita a filita y seguro que, que va a salir. ¿Vale? Como veis, mira qué bonito el dibujo que, que, que se va haciendo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos en la fila 7, que es igual que la 6, vale 5 cadenas, un punto bajo en el puntito bajo de la fila anterior. Pero en la 6 hemos subido con vale con 3 cadenas y hemos terminado con un punto alto. Y en la 7 vamos a hacer un punto bajo, hemos subido con una cadena y hacemos un punto bajo dos cadenitas de separación, un punto bajo, cinco cadenas, un punto bajo, cinco cadenas, un punto bajo. Así es la fila 7. Por toda la fila hasta el final, dos, cuatro, una, cinco y el puntito bajo. Terminando la fila 7. El último puntito bajo, el penúltimo hacemos dos cadenas y aquí tenemos que buscar la primera, segunda, la tercera cadena de subida que nos contaba como un puntito alto, ¿vale? Entonces aquí, en esta tercera cadena, a ver, aquí, si me deja, voy a hacer el último puntito bajo, ¿vale? Perfecto. Bien, vamos por la fila 8. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fila 8 es igual a la cuarta y la quinta. Pero la fila 8, se, en vez de un puntito bajo, en el primero y en el último punto se trabaja un punto alto, ¿vale? Entonces, vamos a subir con una, dos y tres cadenas, ¿ok? Tres cadenitas y vamos a volver a hacer una, dos y tres cadenas. Y en el puntito bajo hacemos un puntito bajo, ¿vale? En el puntito bajo de la fila anterior, un puntito bajo. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y en el puntito bajo de la fila anterior, un puntito bajo, ¿vale? Esta sería la fila 8. Y la 9 es igual, igual. Pero el primero y el último punto no es un punto alto, sino es un punto bajo, ¿vale? Se trabaja igual. Pero en el primero y en el último de la fila 8 vamos a hacer un punto alto y en la fila 9 un punto bajo, ¿vale? Esa es la única diferencia, ¿ok? Pero es igual, igual a la eh, cuarta y quinta. Vamos a seguir: 3, 4, 5, 6 y 7, y un puntito bajo. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un puntito bajo. Terminando la fila 9, 1, 2, 3 cadenas. Y en la tercera cadena que hicimos de subida de la vuelta anterior, aquí vamos a hacer un puntito bajo. Aquí, esto es igual que la, que la otra fila anterior. Ahí. Vale. Ahí más o menos. Vaya. Hacemos un puntito bajo. Vale. Ya tenemos aquí nueve filas. Vale. Vamos a hacer la fila 10, que es, es igual que la, la segunda la tercera. Sexta y séptimo, vale. Entonces giramos la labor y vamos a subir con tres cadenas porque la 10, 11 y 12 van a ser iguales, pero la fila 10, eh, en el, el primero y el último punto, va a ser un punto, un punto alto, vale, y luego el puntito bajo, pues va a tomar. Eh, las dos cadenas de las dos filas de, de cadena de aquí, ¿vale? Como hicimos aquí, vale, la tercera, cuarta, quinta, es la sexta, ¿ok? Es igual que la sexta. Y, y luego vamos a hacer eh, dos filas más igual que las siete, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Subimos con una, dos. Y tres cadenas sería como un punto alto, y una, dos y tres cadenas de separación. ¿Vale? Y ahora ah, no, perdón, eh, son siete cadenas, tres cadenitas. Mm, no, perdón, 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 perdón. Dos cadenas hemos hecho. Perdón, vamos a ver, volvemos a empezar. Perdón que os lie. Vamos a ir con la fila 10, ¿vale? Para la fila 10 vamos a subir con tres cadenas, una, dos y tres, que nos contarían como un puntito alto, ¿vale? Primero y el último, un puntito alto. Y ahora sí, <laughs> he preferido volver a empezar porque así va a ser menos lioso. Ahora sí, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y un puntito bajo tomando las dos filas que teníamos anteriores de cadena, ¿vale? Y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Un puntito bajo tomando... Las dos filas anteriores de cadena, ok. Otro más: 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 2, 4, 5. Un puntito bajo, tomando las dos filas de cadena, vale. Así para ir ya cerrando el dibujito, vale. Venga, vamos a hacer la fila 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un puntito alto. En el último, ¿vale? Al comienzo hicimos tres cadenitas y al final un puntito alto. Una cadena de subida. Y vamos a hacer un puntito bajo en ese mismo punto. Y vamos a hacer dos filas más, que son la 11 y la 12, igual. ¿Vale? Que la 10. 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo. 2 filas más, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Que son igual que la 10. 1, 2, 3. 5, como veis, es todo muy, muy repetido. Todas las filas muy repetidas, eh, pero son las mismas. A lo mejor os puede liar que en una hay que subir con punto bajo y otra con, con punto alto, pero es eh, nada en la sexta, octava y, y en la décima. Eh, sí, en la sexta, octava y en la décima hay que subir con punto alto Lo demás es con punto, con punto bajo, ¿vale? Así que nada, nada, no os preocupéis Que, que tranquilo, que os va a salir Bueno, vamos eh, con la última fila de este bloque ¿Vale? Y nada, como veis, ya he realizado 10, 11 y 12 que son iguales, pero excepto en la 10, que es un puntito alto, ¿vale? Al principio y al final, y en las dos siguientes, un puntito bajo, ¿ok? Bueno, para la última fila de este bloque, la fila 13, eh, nada, es una fila igual que la fila 1. Eh, puntos altos vale entonces eso sí tienen que cuadrar veréis cinco en las cadenas de en la, cinco cadenas cinco puntos altos y un punto alto en el puntito bajo vale y, y aquí vamos a subir con tres cadenas que nos contarían como el primer punto alto y en el huequito de cadena pues aquí tejemos 5 puntos altos, ¿vale? 3, 4 y 5. Y en el puntito bajo de la fila anterior, otro puntito alto, ¿vale? Volveríamos haciendo 5 y en el huequito de las cadenas y en el punto bajo 1, ¿vale? Eh, Nada, tenemos que tener los mismos, los mismos puntos eh, arriba que los de con los que comenzamos, ¿vale? En mi caso, 205 puntos, ¿vale? Tenemos que tener lo mismo. Si lo hemos hecho todo bien, tienen que estar. <laughs> eh, y nada, ese sería eh, el bloque, ¿vale? ese sería Eso serían la, las 13 filas eh, de, este, de este bloque. Okay, vamos a, a finalizarlo con puntitos altos. Ya estaría eh, el bloque completo con sus 10 filas, ¿vale? Eh, así que, nada, esa, ese sería el bloque eh, para una talla S, porque esto. Mm, aproximadamente, a ver, aquí me mide unos 10 centímetros y medio. Vale, eh, bueno, esto después hay que plancharlo un poquito, bloquearle un poquito el tejido para que se vea bien los dibujitos. Demás, eh, bueno, eh, eso como este bloque para mi talla, tengo que hacer dos bloques más. ¿Vale? Como ya tengo hecho aquí un rectángulo, lo voy a ver ahora mismo, eh, por aquí. Ya tengo hecho el primer rectángulo, ¿vale? Con, como veis, con una, dos y tres veces realizada ese bloque, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Y, y nada, esto aproximadamente... Yo necesitaba unos 30 centímetros, ¿vale? Pues aproximadamente lo es que, lo que me da. Eh, si necesitas una talla más grande, pues le puedes hacer otro, otro bloque más. Si la necesitas más pequeñita, le puedes hacer un bloque, un bloque menos, ¿vale? A cada rectángulo. Eh, y, y nada más. Sería eso. Vamos a, a seguir tejiendo y, y vamos a ver cómo, cómo lo unimos, ¿vale? Bueno, ya tengo aquí mis dos eh, rectángulos hechos, doblado ya por la mitad y marcado con la apertura que le quiero dejar, ¿vale? Por detrás y por delante y en las manguitas, ¿vale? Eh, lo voy a coser y luego os diré la medida de... que, que le he dejado, ¿vale? A, la, a las aperturas. Eh, lo voy a coser. Eh, a ver, sí, saco por aquí y lo voy a coser con costura invisible. Os voy a mostrar eh, cómo lo hago yo, ¿vale? Muy sencillito. Vamos a ir cosiendo. Entonces yo, de la manera que lo hago, eh, que me gusta mucho porque no se ve la costura, es... Tomando la, la hebra de dentro de, del punto, ¿vale? La espiguita, como yo le llamo, la V, eh, tomo la lazadita de dentro, ¿vale? Entonces, introduzco por arriba y saco, por, eh, meto por debajo y saco por la siguiente, ¿vale? Introduzco por aquí y saco por la siguiente. Así lo voy a coser yo, porque me gusta bastante esta costura, eh, porque no se, no se ve, ¿no? No se nota. Entonces, por eso quería mostrarte también la forma de, de coserlo. Hay varias, varias formas, puedes, puedes coserlo como más te guste o hacerlo con un punto deslizado también, como, como quieras, ¿vale? Como te resulte más, más cómodo, como más te guste. Pero bueno, mira, esta forma está bastante bien. Porque, pues eso que, que, como verás ahora, la costurita, tiras y queda muy, muy, muy disimulada. ¿Vale? Así queda, muy disimulada. Así que nada, voy a coser hasta donde tengo el marcador. Que le he dejado esta apertura a la manga y, y nada y ahora os diré lo, los tamaños vale cuando cuando lo cosa venga seguimos cosiendo si quieres así hago otra pequeñita demostración así introducimos la aguja por donde la habíamos sacado y sacamos por el siguiente Y sacamos por el siguiente. Así. Y sacamos por el siguiente. Introducimos la agujita por arriba del que salió. Y sacamos por el siguiente. Cuando tengamos unas poquitas, tiramos, ¿vale? Y vamos cerrando. Así. Pues ya estaría cosido los laterales, menos un pedacito para la manga, eh, la parte de adelante y la parte de atrás, ¿vale? Entonces os voy eh, a decir cuánto le he dejado yo a la manga, por si quieres hacer una. no sé, por si quieres guiarte por mis medidas, pues unos 22 centímetros o así. ¿Vale? Y le he dejado lo mismo por delante que por detrás. Puedes dejar la apertura que, que, pues que te guste, que más quieras. Eh, ¿Vale? Unos 19 centímetros aproximadamente. ¿Vale? 18, 19 centímetros eh, de apertura. Le he dejado lo mismo por delante que por, que, que por detrás. ¿Vale? Eh, unos 18 centímetros, 19, ya depende de... de de cómo quiera el escote, la apertura de adelante, en fin, ya eso al a gusto lo cierras un poquito más o lo dejas un poquito más, más abierto, ¿vale? Y, y nada, ya estaría hecha la blusita. Mira qué, qué bonito, ¿no? Quedó lo, los puntos, hacen ahí un dibujito muy chulo. Eh, y nada, espero que haberte ayudado con, con este video tutorial paso a paso para que realices esta, esta blusita. Eh, espero que te haya gustado, que, que la realices, que te quede preciosa tu blusita. Si quieres compartirlo, como siempre digo, pues yo estoy encantada. Eh, puedes compartirlo conmigo por las redes y demás. Y, y nada, si, si te surgió alguna duda, pues dímelo en, lo, en los comentarios, ¿vale? Por si alguien, algo, no sé, algo se me pasó, puede ser, ¿no? <laughs> Así que nada, eh, hasta aquí el vídeo tutorial de esta blusita. Ha sido un placer y, y nos vemos en el, en el siguiente vídeo. Que tengas muy, muy buen día. ¡Chao, chao!